Todos sabemos que hoy en día Jurassic World Mattel está bastante interesado en los repintados sin parar, pues no importa que tengamos siempre el mismo molde, pero con colores bastante diferentes, y en ocasiones nos entregan un producto bastante bueno, pero en otros el repintado deja mucho que desear. Sin embargo, existen aquellas figuras que han sido totalmente ignoradas y no han tenido una segunda edición o repintado. Por lo que el día de hoy vamos a presentar a 10 figuras que necesitan su repintado urgentemente en Jurassic World Mattel. Como primer figura tenemos al Amargasaurus de Dino Rivals. Esta figura en particular es bastante bonita. Es un saurópodo muy pequeño, pero que sin duda Mattel supo darle unos colores más que acertados a la figura, volviéndola bastante hermosa. Desafortunadamente, o al menos para aquí en México, esta figura no tuvo una distribución bastante buena. Pero lo peor de todo es que ni siquiera ha recibido un repintado. Con todo lo que le gusta a Mattel hacer repintados, esta figura ni siquiera ha vuelto a tener una segunda edición. Y muchos de nosotros deseamos que lo tenga, para ver si de esta manera esa segunda versión tiene una mejor distribución en el país, como lo fue en el caso del Mono Nikus, el cual la gran mayoría de nosotros pudimos tener gracias a su repintado en Dino Escape. La segunda figura, la cual puede ser de las menos atractivas, es el Kyobosaurus, un hadrosaurio que si bien no es bastante atractivo por su esquema de colores o el molde, creo que los dinosaurios herbívoros merecen una segunda oportunidad. Y en el caso del Kyobosaurus, al menos para mí, me parece que la figura es bastante bonita. Sí que puede llegar a parecer un iguanodón, pero el detalle de color que le dieron a su figura en Primal Attack es bastante buena. Sin embargo, nuevamente, no ha recibido un repintado. Y desconozco si la mayoría haya podido tener a esta especie. La figura del Kyelingosaurus de la Dino Escape es otra figura que no ha recibido su repintado. Y al menos para mí, urge que hagan una segunda versión. Y no por el tema de distribución en el país, ya que esta figura fue bien distribuida a lo largo del país. Aparece en este video debido a que los colores dados a esta figura, al menos para mí, no son lo más atractivo y no se ven tan naturales como en otras figuras de estegosáurido, siendo tal vez la peor figura de estegosáurido solamente por los detalles de colores. Este dinosaurio ha aparecido en muchos tops del canal, pero la figura del Edmontosaurus tiene un caso bastante peculiar, no simplemente por el diseño que tiene el dinosaurio, sino que como la gran mayoría de las figuras de Primal Attack fue distribuida en el país durante cierto tiempo, ya que después de ese tiempo y llegando las nuevas figuras como fue el Irritator, se dejó de distribuir el Edmontosaurus misteriosamente. Aún podías encontrar la figura, pero no en abundancia como el Cryolophosaurus o el Triceratops. La figura en sí me parece muy buena, y el hecho de poder tener una segunda versión con unos mejores colores, creo que sería la oportunidad perfecta para aquellos que no pudieron tener al Edmontosaurus en su momento. La misma situación tuvo la figura del Gasosaurus. Además de ser una especie bastante desconocida para el momento, la figura del Gasosaurus representa unos colores sencillos pero elegantes. Un moldeado que es bastante bueno y unas articulaciones que lo vuelven de los mejores Battle Damage en el mercado de Jurassic World de Mattel. Sin embargo, durante unos meses después, la figura del Gasosaurus dejó de distribuirse y Mattel no ha vuelto a realizar un repintado a esta figura, por lo que tenerlo de vuelta con una nueva gama de colores sería
Una oportunidad perfecta para aquellos que no pudieron tener el molde del Gasosaurus puedan adquirirlo. El Nasutoceratops de Dino Rivals Battle at Big Rock presenta un caso aún más peculiar, ya que esta figura no se encontraba tan seguido en algunas tiendas departamentales. Además, su molde está tan bien hecho que fue una de las más buscadas en su momento. Desafortunadamente, y para algunos fanáticos, la especie aparece en Jurassic World Dominion, pero hasta ahora no se ha tenido confirmación de un nuevo repintado del Nasutoceratops, al menos de la especie adulta, ya que tenemos una versión de la cría de Nasutoceratops dentro de la línea de Jurassic World Dominion. Pero muchos de nosotros buscamos una segunda edición del Nasutoceratops adulto. El Sinoceratops, presentado en Fallen Kingdom, fue representado como un Pachyrhinosaurus, y debido a este error, esta especie creo que es de las más ignoradas por Jurassic World Mattel, pues podemos pasar por alto que la figura que tenemos en nuestras manos no se trata de un Sinoceratops, sino de un Pachyrhinosaurus. Creo que el molde es tan perfecto que Mattel, sin duda alguna, puede hacer una segunda edición del Pachyrhinosaurus y se podrá vender como pan caliente. Lo más curioso es que esta figura tuvo una buena distribución en el país, pero creo que durante el hype de Fallen Kingdom, la mayoría de nosotros nos fuimos por todos los dinosaurios que aparecían en la película e ignoramos a los que no aparecían, convirtiendo a esta figura, tiempo después, en una de las más escasas y difíciles de conseguir. El Postosuchus de la Primal Attack es una figura única, pues de igual manera, no ha recibido un repintado en los últimos años. Y aún a pesar que la figura copia, entre comillas, el molde de otra figura de otra empresa, esta versión traída por Mattel es bastante buena, y aún aunque tenga sus fallos, la figura vale la pena conseguirla. Ahora bien, creo que un repintado en color café del Postosuchus sería una opción bastante viable para tenerlo nuevamente en los estantes, y de esta manera, aquellos que no tuvieron la figura puedan adquirirla sin tener que pagar un precio exorbitante para tener el molde de la figura. El Tapejara es un reptil volador que presenta un detalle bastante curioso, ya que si bien tuvimos dos versiones de este, tanto en la Dino Rivals como en la Primal Attack, lo que lo hace curioso es que simplemente fue un reempaquetado y no un repintado como es costumbre de Mattel. Aún a pesar de esto, la distribución del Tapejara Primal Attack fue mucho mejor que la del Dino Rivals. Pero, teniendo en cuenta que otros de sus parientes como el Ramphorhynchus y Dimorphodon han tenido bastantes repintados, es curioso pensar que el Tapejara ha sido el único reptil volador que no ha tenido un repintado en los últimos años. Y creo que es necesario, aun cuando esta primera versión es bastante hermosa, tener un nuevo repintado del Tapejara para tener al menos una parejita de esta especie voladora. Uno de los dinosaurios que causó más polémica debido al diseño que tenía fue el Troodon de Camp Cretaceous, teniendo en cuenta que posiblemente este pequeño carnívoro aparecería en la serie de Campamento Cretácico. Desafortunadamente no lo fue, pero esta figura simplemente no ha tenido un nuevo repintado para que muchos de nosotros podamos adquirir la figura, y aun cuando es posible obtenerla en tiendas en línea como lo es Amazon, es verdad que el precio no es bastante accesible, y aun aunque la segunda versión o repintado de este Troodon no se acerque a la versión de Jurassic Park The Game, creo que no miento en decir en que la gran mayoría de todos nosotros queremos un nuevo repintado del Troodon para poder conseguir al menos esta especie única de Jurassic World Mattel. Como mención honorífica, me gustaría añadir al Scutosaurus de la Primal Attack, pues nuevamente se trata de una especie de sinápsido que resulta bastante difícil de conseguir, al menos en mi país, México, ya que esta figura creo que no fue distribuida
a lo largo del país, lo que vuelve a la figura casi imposible de conseguir. Y si es posible, se puede llegar a conseguir hasta en 1.200 pesos mexicanos. Pero, ahora sí, dentro de la zona cero, vamos a mencionar el molde de dinosaurio más ignorado de todos los tiempos por Jurassic World Mattel, ya que creo que es necesario tener no una ni dos, sino 10 repintados más de velociraptores, ya que estas figuras son bastante escasas de conseguir y sumamente todos queremos tener todas las versiones que Mattel nos ofrezca. No sé si se notó el sarcasmo, así que Mattel, ya deja de hacer tanto velociraptor, que ya nos tienes hostigados de tanto velociraptor, y es preferible que todo ese presupuesto a esas figuras se vaya a nuevas especies o, como es el caso, de nuevos repintados de estas figuras que se presentan en este video, ya que es bastante exagerada la cantidad de raptores que tenemos en la colección de Jurassic World Mattel. Pero bueno, mis queridos Smoticans, comenten debajo qué figura les gustaría que tuviera un repintado en los próximos meses. Personalmente, yo quisiera tener el repintado del Amargasaurus y del Troodon. Antes de despedirme, mandar el saludo al miembro del canal, Eric2.v. Ahora y sin más, yo me despido y nos vemos en los próximos videos.